Esta historia de amor comienza en Pinar del Río. Allá por los años de 1941-1942. Aquí, en esta casa de la calle Maceo número 167, transcurrió la vida de Pedro Junco. Aquí compuso todas sus canciones, incluida la inmortal Nosotros. Pedro Junco Redondas fue el primero de los cuatro hijos del matrimonio formado por Pedro Junco Valdés y María Regla Antolina Redondas. Nació el 22 de febrero de 1920 en la ciudad de Pinar del Río y su infancia transcurrió como la de cualquier niño cubano de su época. Cursó la primera enseñanza en la escuela anexa a la normal, las escuelas Pías y la Academia Raimat sucesivamente. El 29 de agosto de 1933 recibió el título de profesor de piano y el 11 de octubre de 1934 ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río. Pero, ¿cómo fue Pedro Junco en realidad? Muy libertino. ¿Cómo? Muy libertino. Era un hombre que vivía muy libre. Era el mayor de los hermanos y naturalmente ellos tenían cierta posición económica, y su tipo lo ayudaba mucho a tener el sexo femenino arriba de él. Yo creo que sí, yo creo que Tarito fue un excelente compositor y fue un seductor también. Era un hombre bello, en estatura, en ojo, dentadura, tenía una presencia, era elegante. Además de ser una persona que tenía un tipo, a pesar de ser fuerte, tenía un tipo fino, deportista, y era tan dulce. Era muy optimista, tan optimista como enamorado, porque se enamoraba, que le gustaban las muchachas y se enamoraba y le hacía canciones, le hacía poemas, y le dedicaba fotos, le mandaba flores, vaya, cortesías que tenían la juventud en la época de nosotros. Un hombre de detalles. Y como estaba criado en un ambiente familiar de alcurnia, de decencia, un muchacho religioso, por encima de todo, un muchacho muy religioso. Entonces él, cuando él, no le digo, no lo puedo garantizar así de que fuera ese hombre conquistador y ese hombre que así que quisiera alarde de eso, pero ninguna mujer se le resistía. De eso puedo garantizarle que no se resistía ni vieja ni nueva. Pedrito fue, ante todo, un músico romántico, un compositor que comenzó a crear canciones siendo muy joven. Llegaste cuando menos lo esperaba yo. Llegaste porque el destino quiso que sufriera yo. Llenaste mi alma de dolor. Trajiste a mi vida la triste ilusión de un imposible amor. No me explico por qué es que quiero verte, porque yo quiero hablarte y decirte mi amor. Imposible que pueda yo quererte, si no es posible nada entre nosotros dos. No me explico por qué ese vano intento de ansiar lo que no es mío, lo que no puede ser. Imposible, yo sé que es imposible, mas tú eres mi santuario, convertido en mujer. Lo que sí está claro es que Pedrito tuvo cuatro cosas que fueron importantes en su vida. A mi entender, fue su relación con su familia,
en primer término. En segundo, que Pedrito era un excelente amigo. Cultivó amistades. Por donde quiera que Pedrito pasó, dejó una estela luminosa, por decir de alguna forma, interesante, de amistades, de gente que lo quisieron muchísimo. Y en un tercer plano, quizás unidas ambas, ¿no? Como complemento una de otra, yo pudiera plantear que estaba la música y las mujeres. Mucho se ha hablado de que las canciones de Pedrito Junco encerraban una historia real. ¿Hasta qué punto esto fue verdad? Él era muy reservado en sus problemas personales. Tal es así que cuando yo le dije una vez que si las canciones que él componía iban dirigidas a una sola persona o a distintas, porque él tenía varios amoríos, él me dijo, no, cada canción lleva un mensaje para quien es. Y eso lo sabe ella y lo sé yo. Y también su diario. En nuestra investigación tuvimos el privilegio de contar con este valioso testigo que nos sirvió para descubrir las características más ocultas de su personalidad. Nos sorprende el comprobar que Pedrito transcribía todas las cartas que enviaba y algunas de las que recibía. En esta, con fecha del día 23 de febrero de 1939, aniversario de sus 19 años, nos habla de sus novias. Llevaba nota y cuenta de sus noviazgos y romances. Y por eso, leyendo el diario, es fácil descubrir a quién y por qué compuso alguna de sus canciones. Por ejemplo, se hace evidente que su romance con Silenia, una muchacha de Guane, motivó la canción Cómo Soy, que es una reafirmación de su carácter. Llama la atención conocer que fue creada por un joven ingenuo y sencillo de 19 años. Soy como soy y no como tú quieras. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Si vas a quererme, quiéreme. No intentes hacerme como te venga bien a ti. Claro que lo conocí, pero bueno, pase. Yo era muy niño, pero él visitó mi casa durante muchos años, hasta el año 43, que fue el año de su fallecimiento. Todo ese tiempo, Pedro Junco estuvo visitando mi casa, entraba muy temprano, se sentaba aquí, conversaba lo mismo con mi hermano Amadito que con mi hermana Clara, aunque él siempre venía acompañado de su hermana María Antonia. Pedrito Junco, a diferencia de otros muchachos de buena posición, él prefirió estudiar en la escuela primaria, que era la escuela anexa a la normal, que no en colegios privados. Después él ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río y cuando terminó el instituto fue a la universidad, pero no continuó los estudios universitarios. Él quería dedicarse a la música. Yo recuerdo que Pedrito Junco también lo que quería es ser un gran músico, o sea, un buen pianista. Y no solamente a los 13 años terminó sus primeros estudios de piano, sino que ya más tarde, ya a los 19 y 20 años, estudió con Delia García de Figueroa en un conservatorio que era uno de los mejores de la provincia, y allí obtuvo su gran título de piano. Porque muy pocas personas saben que Pedrito Junco fue un consumado pianista. Pedrito siempre fue un joven dado a compartir con sus amigos. Los sábados se reunían para practicar deportes o salir de paseo. Con ellos era alegre, se inspiraba y componía. Las variaciones de su carácter
Los cambios en su estado de ánimo eran frecuentes. Casi todas las canciones terminan o están relacionadas con una desaparición casi inmediata. Parece que lo presentía. A mí me gustan todas, pero la que más me gusta es esa que dice "Estoy triste". Esa me encanta. Estoy triste, muy triste, en pedazos tengo el alma rota, y a veces, aunque no se nota, lloro, lloro mucho, porque ya te fuiste. Tú no podrás comprender jamás la tristeza que hoy vive en mí por tu amor. Que la vida es así sin ley, que mi amor lo pagaste tú con dolor. Y con la muerte seré feliz, porque al fin no me acordaré más de ti. Pedrito, en el mundo de la canción, indudablemente que fue revolucionario para su época. En el mundo de la armonía que utilizaba, de las cosas que hacía, creo que fue más músico que poeta en este sentido. Pedrito era un compositor de una sencillez extraordinaria, un hombre carismático, buen amigo, se trataba con todo el mundo, con todas las clases, no era orgulloso, y en el piano, pues, sus composiciones, cuando le venían a la mente hacer algo, pues llamaba a su hermana María Antonia, quien le copiaba las letras y él hacía las melodías. Una vez le pregunté que por qué hacía eso, dice, porque si se me va la musa, la letra, pues me orienta otra vez por dónde iba. Yo te lo dije, que todo cambiaría, y tú ni siquiera me quisiste oír. Yo te lo dije, que aunque yo te quería, tu sonrisa orgullosa te iba a hacer sufrir. Yo te lo dije, que no me equivocaba, que si yo te quería y tú me despreciabas, todo iba a cambiar. Hoy vienes implorándome un poco de calor, pero ahora es muy tarde, ya no te quiero, hoy tengo un nuevo amor. Durante mucho tiempo, la muerte de Pedrito Junco a los 23 años, en un momento en que gozaba de gran popularidad, ha sido motivo de discusiones y polémicas. Si usted se pone a mirar a Pedrito Junco en la forma que nosotros lo miramos, no estaba enfermo de nada, porque tenía muy buen color, tenía un color rosado, los labios rosados, estaba grueso, no estaba delgado, no estaba enjuto, estaba fuerte, al extremo que practicaba deporte. Se dice que la enfermedad le apareció un día en que, practicando boxeo en la azotea de su casa, lo sorprendió la lluvia y se resfrió. Después, el catarro se volvió crónico. Tuberculosis, hemofilia,
¿De qué murió Pedrito Junco? La gente habla, sin ser médico, pues decía, no, puede ser que sea hemofilia. Pero eso es cosa de las personas, de la gente. Ningún médico dijo que fuera hemofilia. Ninguno. Todos decían que estaba tuberculoso. Y le pusieron un tratamiento para la tuberculosis acorde con lo que había en aquella época para contrarrestar esa enfermedad. En su diario es fácil seguir las huellas de su enfermedad. A las 3 de la tarde fui a ver al médico por la garganta y me mandó unas cucharadas y unas gotas para la nariz. Hace un mes y pico que estoy acostado, haciendo reposo absoluto, debido a una seria congestión pulmonar. Había vuelto a echar sangre por la boca. Pero de que estaba tuberculosis, lo estaba. ¿De qué murió Pedrito Junco? De tuberculosis. Pedrito Junco falleció la noche del domingo 25 de abril de 1943. Aquello fue tremendo. Pinal del Río entero asistió a ese sepelio. Las muchachitas de la normal llorando, los hombres llorando, los del instituto, los de la escuela de comercio. Ese fue uno de los sepelios más grandes que yo he visto en Pinal del Río. Andando el tiempo, bueno, pues llegó la fecha del aniversario de la muerte de Pedro Junco, porque cuando yo regresé ya había muerto, ya hacía tiempo que había muerto. Y me dice Mario Fernández Porta, Esther, se va a hacer un homenaje a Pedro Junco en el aniversario de su muerte. ¿Tú quisieras tomar parte? Yo naturalmente le dije que sí, entonces fuimos unos cuantos artistas de aquí de Cuba, se invitó a Pedro Vargas. Y naturalmente se le dio a Pedro Vargas la oportunidad de que fuera él el que escogiera lo que quería cantar. Como él no sabía otro número más que nosotros, pues le dimos la oportunidad de que cantara nosotros. Lo cantaba muy bonito, muy bien. Y entonces yo canté en ese homenaje a Pedro Junco, canté Gracias. ¿Qué me importa si todo fue mentira? Si el romance de mi vida fue fugaz. Sabes que lo esperaba todo, tu desprecio me pareció muy natural. No supiste comprenderme nada, nada, no pudiste hacerle mal a mi querer. Te doy gracias, pues tú me has enseñado que no debo de llorar por ti jamás. Engaño nuevo que da el consuelo de una experiencia más. Cuando ella fue a ser feliz, le vino la muerte. Porque ella se vio en sus canciones, en una cierta variación donde ella se sentía querido y que quería. Pero al notar ya su enfermedad irreparable, compone Nosotros, donde le dice, no es falta de cariño, te quiero con el alma y en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. A partir de que llegamos a La Habana con la Orquesta Aragón, nosotros empezamos a trabajar con la RCA Víctor. Eliseo Valdés, creo que se llamaba, no sé.
uno de los principales encargados de ese asunto. Fue el que ideó en una grabación de 4 números que hicimos. Hicimos esa canción de nosotros. La hicimos en forma de cha-cha-cha. El arreglo fue de Lai. Y bueno, aquel yo recuerdo que cuando aquello no se ponían tantos micrófonos por aquí y por allá. O sea, imagínense ustedes que un solo micrófono era para los violines y detrás de los violines la flauta. Sin embargo, la grabación salió perfecta. Después ha quedado indudablemente el hecho de la canción Nosotros. La canción Nosotros, que constituye de por sí la gran leyenda. ¿A quién le hizo Pedrito la canción Nosotros? ¿Cuál fue la mujer que cultivó a Pedrito de forma tal que fuera capaz de hacer una obra que en un momento dado ha opacado al resto de las canciones de Pedrito, ¿no? Como es el caso de Nosotros. Vamos a tratar en lo que podamos de decir, en nuestro entender, quién fue la musa inspiradora de Pedrito Junco. En mi opinión, porque lo viví, quien inspiró a Pedrito Junco, su bolero, Nosotros, fue una muchacha sanjuanera que paraba en el convento Inmaculado Corazón de María, llamada María Victoria Mora. Por mucho tiempo no querían que yo revelara el nombre, pero la historia está escrita y uno no puede dar marcha atrás. En mi opinión, María Victoria Mora fue la mujer de Pedrito Junco, la muchacha a la que le inspiró, a la que él amó, a la que se entregó y a la que él escribió muchas de sus canciones. ¿Será realmente ella la musa de nuestra canción? Si nos atenemos a lo escrito en el diario, podemos afirmar que sí, que María Victoria fue la mujer a quien Pedrito amó. El día 14 pensaba nada más en ti. Tan solo en ti pensaba. Era día de los enamorados. Y yo, enamorado, solamente estoy de ti. Una muchacha preciosa, compañera mía del instituto. Tan es así que él era reservado, a pesar de todo era reservado. Porque esa era una cosa, eran unas relaciones que eran y no eran. Se daban a la publicidad y se escondían. Porque yo no sé qué cosa le bastaba a él, ¿no? Que él así decía, la gente, Pedrito y María Victoria están en tal lado, están en lugar, se ven aquí, se ven allá. En el instituto era una compañera más de estudio, ¿te das cuenta? Pero fuera de allí, ya era la muchacha a quien todo el mundo le tenía puesto los ojos, que era la muchacha que le interesaba, a que era su inspiración. Yo tengo entendido que es verdad. Pedrito podría tener otras muchachas, otras mujeres, otro flirteo, pero en su corazón, y además que él sabía acatar muy bien a las mujeres y a los seres que la rodeaban, la preferida era María Victoria. ¿Qué pensar cuando un hombre que ha tenido tantos romances escribe "Solo estoy enamorado de ti"? Porque Pedrito era un hombre de muchos amoríos, pero de un solo amor. Y me baso en esta expresión con relación a un pensamiento que leí o he leído varias veces y coincido mucho con él, no me acuerdo el autor,
que dice que en el corazón de un hombre solamente hay una mujer y en el corazón de la mujer solamente hay un hombre. Los demás son ecos y reflejos. Y yo estoy muy de acuerdo con ese pensamiento. Entonces, ¿quién fue realmente Pedro Junco? Pedrito Junco fue un joven triste. Un hombre que lo tuvo todo en la vida menos salud, que es como decir no tener nada. Fue por eso que la familia de la muchacha que amaba trató de impedir, de cortar las relaciones. Él comprendió y lo aceptó. Fue realmente un amor trágico. Pero por otra parte, el amor feliz no tiene historia. Definitivamente el autor del antológico Nosotros es un cubano que todavía vive en el corazón de su natal Pinar del Río. Viviré toda una vida de martirio. Mi delirio y con la muerte seré feliz porque al